A esta hora del día saludamos vía telemática a Ana Galarza, ya está conectada vía telefónica, ella es asambleísta electa por Construye la Lista 25. ¿Cómo está, Ana? Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarles, les saluda la buenos abogada. Buenos días, Ana, me escucha, Yoconda García le saluda en esta mañana. Por el bloque de Construye Lista 25, continuando con el legado de Fernando Villavicencio. Bien, hasta que se restablezca la comunicación con la asambleísta electa Ana Galarza, nosotros seguimos con más información a continuación a propósito del caso Villavicencio, porque hay mucha tela que cortar dentro de esta investigación. Ana nos escucha, buenos días, Yoconda García le saluda en esta mañana. Buenos días, Yoconda. Mucho gusto saludarle. Ana, el caso Villavicencio sigue enredado. En los últimos días se han conocido tantas noticias, incluso la última, en que Fausto Cobo, encargado de inteligencia del SNAI, reveló que esto iba a pasar en torno a la muerte de los sicarios del ex candidato presidencial. Porque si ya se sabía de esta información, ¿por qué no se tomaron los correctivos necesarios? Ana. Justamente inteligencia, el CIES, es aquella institución que da las alertas para que las otras instituciones correspondientes tomen las medidas necesarias para prevenir, para evitar que se den sucesos. Por ejemplo, el día del asesinato de Fernando Villavicencio hubo una alerta de que iba a recibir un atentado. Por eso es que cuando se ven los videos del día en que matan a Fernando, este 9 de agosto del 2023, se ve como algunos se encuentran nerviosos porque ya habían recibido la alerta de que ahí iban a sufrir probablemente un atentado, y ellos pensaban que el atentado se iba a dar al interior del Coliseo del Colegio Anderson, sin embargo se dio afuera. Y de igual manera, en esta ocasión en la que asesinaron en las cárceles de nuestro país a 7 de los sicarios que fueron detenidos en flagrancia el día en que se dio el asesinato de Fernando Villavicencio, igual inteligencia dio la advertencia de que estaban planeando asesinar a los sicarios, y eso notificaron a las autoridades competentes, y la SNAI no hizo lo correspondiente para poder precautelar la vida de quienes ahora fueron asesinados, que fueron los sicarios de Fernando Villavicencio. Y por eso es que las autoridades responsables directamente, me refiero al director de la cárcel y al de la SNAI, están siendo investigados penalmente por la omisión en sus labores. Ahora, por otro lado, Ana, el país conoció ya declaraciones de Cristian Zurita afirmando de que este testigo protegido que ha afirmado de que la orden vino por parte del gobierno de Rafael Correa, como tal, de Correa, también hay mucha tela que cortar en torno porque la Revolución Ciudadana ya emitió su comunicado de prensa manifestando y también rechazando las acusaciones. Desde su punto de vista, quizás esto no está siendo manipulado en torno a las vísperas de la segunda vuelta electoral. No, realmente desde mi punto de vista no. Me parece que debió haberse expresado de manera distinta, probablemente, porque lo que dice el testigo protegido no es que fue en general el gobierno del expresidente Rafael Correa. La información que da el testigo protegido data de personas cercanas al expresidente Rafael Correa y que formaron parte de su gobierno, sí. Entonces, eso me parece importante puntualizar, porque cuando hablamos de un gobierno en general, estamos hablando de miles de funcionarios públicos, y eso es una imprecisión. Y en un proceso penal, lo que más se requiere son precisiones. Ahora, la justicia, junto con la veeduría del FBI, tiene que, además de contar con esa información, que es un testimonio verbal, es una prueba verbal, tiene que haber, aparte de la prueba testimonial, tiene que haber una prueba material, una prueba documental, probablemente diversos elementos que ayuden a corroborar fuera de toda duda razonable quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, que definitivamente este fue un asesinato, un crimen político, que lo que buscaba era evitar que
Fernando Villavicencio llegue al día del debate que debe la información sumamente delicada de muchos de los candidatos que estuvieron terciando para la presidencia de la República. Y en tal motivo, ahora la justicia tiene que corroborar esta información que ha recibido por parte de este testigo protegido. Que hay que aclarar algo, ¿no? Este testigo protegido no es ninguno de los sicarios que fue detenido el día del asesinato de Fernando. Este testigo protegido aparece a raíz de la jugosa recompensa que ofreció el gobierno de los Estados Unidos, y eso al parecer fue lo que le alentó para revelar quiénes, porque no es solamente una persona, quiénes fueron las personas que contrataron los servicios de los sicarios por el monto de $200,000. Pero Ana, lo que sí se conoce es de que el testigo mencionó de que él sí estaba pautado para ir el día y la hora del asesinato del candidato Villavicencio. Claro, él era parte, él iba a ser parte del grupo de sicarios, por así decirlo. Pero por temas fortuitos no pudo llegar a la hora pactada y ya no pudo estar en el operativo de asesinato. Entonces, él habría estado dentro del grupo de sicarios, pero no alcanzó a llegar. Pero obviamente él, al haber sido contratado, al igual que el resto de sus compañeros sicarios, conoce quién los mandó a contratar, cuánto iban a pagar, y todos esos detalles son los que le ha dado a la justicia, que ahora tiene que cumplir con responsabilidad su trabajo de demostrar fuera de toda duda razonable, de manera incontrovertida, quiénes fueron los autores intelectuales de pagar para mandar a asesinar a Fernando Villavicencio. Ahora, Ana, también se conoció en las últimas horas de que plataformas de información correístas hicieron público los datos de este testigo protegido. De hecho, la Fiscalía General del Estado ya se manifestó indicando que la divulgación es un delito. ¿Se conoce quizás si esta persona está realmente protegida porque realmente su vida corre peligro, Ana? Claro que la vida corre peligro de este testigo protegido. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que ya en un tema de procedimiento penal, al haber él rendido su testimonio de manera anticipada, ese testimonio ya forma parte de lo que será la audiencia de juicio. Entonces, ese testimonio ya está blindado, por así decirlo. Va a estar en el juicio per se. Sin embargo, de ello obviamente tiene que precautelar la vida de esta persona como debería precautelar la vida de todas las personas privadas de libertad. También es cierto que es un delito la difusión de información reservada, en este caso el nombre del testigo protegido. Ninguna plataforma, ningún tuitero, ningún usuario de redes sociales debería estar haciendo esto porque entorpece las investigaciones y pone en grave riesgo la vida de esta persona que puede ayudar a esclarecer un hecho que la gran mayoría del país desea conocer. ¿Quiénes tuvieron la mente atroz de mandar asesinar a un ciudadano, a una persona, a un ser humano como era Fernando Villavicencio y a un candidato a la presidencia, además a la esperanza de millones de ecuatorianos? Ahora, por otro lado, Ana, el 15 de septiembre pasado, Diego Vallejo, quien fue ex asesor de inteligencia del correísmo y actualmente está asilado en los Estados Unidos, él manifestó y también pidió a la Fiscalía General del Estado rendir su versión del caso. La razón, él ha asegurado que tiene una llamada telefónica de personas vinculadas a José Serrano, ex ministro del Interior del correísmo, quienes habrían estado incluso haciendo seguimientos ilegales al ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Sí, bueno, eso también fue de conocimiento público. Diego Vallejo le solicitó a la Fiscalía entregar su teléfono celular, rendir versión, a fin de que pueda la justicia, la Fiscalía, contar con mayores elementos, pistas, por así decirlo, para que puedan seguir investigando y determinar si hubo o no una participación como autor intelectual por parte del exministro de gobierno José Serrano. Él fue ministro del expresidente Rafael Correa y antes del asesinato de Fernando Villavicencio, ustedes pueden entrar a Twitter
pueden ver cómo José Serrano atacaba y amenazaba inclusive a Fernando Villavicencio. Y Fernando Villavicencio le responde, de los mafiosos, tú eres el más mafioso. Bueno, tenían discusiones públicas. Claro que eso no es una prueba fuera de toda duda razonable de que el exministro haya sido quien haya ordenado el asesinato del candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, pero puede ser un elemento más que pueda ayudar en la investigación para esclarecer estos hechos. Ana, ahora la instrucción fiscal sobre el asesinato de Fernando Villavicencio culminaba el pasado 7 de octubre. Con las declaraciones de este testigo protegido, nuevamente se reabre la investigación de la muerte del ex candidato. En todo caso, Ana, también es importante aclarar y también esclarecer qué va a pasar para esta persona en los próximos días. Bueno, primero el Estado tiene que precautelar la vida, no solamente del testigo protegido, sino del resto de detenidos por este caso. El FBI también yo creo que nos da una cierta tranquilidad de una veeduría de que los procesos se estén llevando a cabo de manera profesional, de manera transparente, y que la investigación no se la politice a favor ni en contra de nadie. La justicia no tiene por qué politizarse. Esta investigación tiene que darnos la verdad. Es lo único que se necesita. Ya nada nos va a devolver a Fernando Villavicencio. Lastimosamente, el país perdió un gran ser humano. Pero lo que sí el país demanda en este momento es justicia y verdad. Su familia, sus hijas, su esposa, su madre, su padre, sus hermanos, y todos quienes pues valoramos a Fernando, queremos conocer quiénes fueron los que pagaron para acabar con la vida de un maravilloso ser humano, y no solamente conocer sus nombres, sino que respondan ante la justicia. ¿Por qué? Porque el sicariato no puede seguir quedando en la impunidad, porque eso lo único que hace es empeorar el tema de inseguridad en el país. Sienta pésimos precedentes. Imagínense que venga el FBI, que es una de las agencias de investigación más antiguas, más prestigiosas y más eficaces del mundo, y que no se llegase a determinar quiénes fueron los autores intelectuales. Es un mal precedente en el país, porque eso quiere decir que el día de mañana cualquier otra persona con un mal corazón, con una mente dañada, va y contrata un sicario para acabar con la vida de otra persona con toda la tranquilidad de pensar que puede quedar en impunidad y que no pasa nada. Ese es el problema. El problema no solamente son los delitos, sino la impunidad. Y esa impunidad hace que se incentive, por así decirlo, a que se sigan cometiendo estos actos típicos, antijurídicos y culpables. Entonces, lo único que pedimos es justicia, que no existan inocentes perseguidos, pero tampoco culpables libres. Ana, para finalizar la entrevista, y sí le agradecería que sea muy breve en su respuesta, ¿se conoce quizás qué motivó a que esta persona se decidiera a rendir estas declaraciones? Yo no conozco formalmente, pero yo deduzco que lo que le motivó fue la recompensa que ofrece los Estados Unidos de América, que son 5 millones de dólares y $1 millón más para la persona que dé con el paradero de quien es acusado como, o las personas que son acusadas como autores intelectuales. Ese es mi criterio. Yo no conozco a ciencia cierta qué fue lo que motivó a este testigo protegido a finalmente colaborar con la justicia. Gracias, Ana, por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo y esperemos que pueda determinarse quiénes fueron los causantes de este hecho terrible que estremeció al país, y que no solamente se vea justicia en el caso de Fernando, sino justicia en tantos miles de casos que se viven en el país, que se ha derramado sangre inocente, que familias claman y lloran por justicia. Pues eso es lo que queremos, un Ecuador más justo y seguro, y esperemos que desde la Asamblea Nacional, con el bloque de Construye Lista 25 por el bien del país, podamos cristalizar eso que tanto anhelamos los ecuatorianos. Excelente día. Gracias también para Ana Galarza, quien es asambleísta electa por Construye Lista 25. Hacemos una pausa, regresamos enseguida.